He leído la proposición con gran interés, con sumo agrado, y la verdad que he pasado un buen rato. Reír es sano, y mientras leía la intervención y pensaba que les voy a responder, me ha venido a la cabeza desde la célebre intervención en esta Cámara del diputado Labordeta o alguno de los pasajes más conocidos del gran Pepe Rubianes. Creo que ustedes se quedan cortos. Pretenden con su proposición ilegalizar los partidos políticos que cuestionen la indisoluble unidad de la nación española. Y desacompléjense y promuevan la ilegalización de los partidos políticos que cuestionen lo que sea. Promuevan ustedes la ilegalización de los partidos políticos. Zanjen el problema de raíz, porque si permiten ustedes tanto pluralismo, lo mismo sale un partido político que defiende la democracia o que no comparta la defensa de las ideas de la dictadura, o un partido político que esté por la guerra sucia. Evitemos todo eso. Actualicemos la máxima cartesiana, superemos ese ya anacrónico pienso, luego existo, y sustituyámoslo por un pienso, luego estorbo. Por tanto, nada mejor que prohibir cuestionar, que prohibir estar en desacuerdo, que prohibir pensar, que prohibir leer. Prohíban ustedes la libertad de expresión, porque si no se arriesgan a que salga aquí un diputado con una corbata amarilla, modelo libertad presos políticos y exiliados, y que acabe su intervención diciendo viva Galicia Ceibe, gora Euskal Herria Askatuta, y especialmente alto, fuerte, claro y con convicción, visca Cataluña Lliure. Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, eskerrik asko, moito obrigado. Gracias, señor Alonso Cuevillas.